Bueno, recientemente el Consejo Municipal tomó un acuerdo donde le transfiere esa responsabilidad de análisis y de recomendación a la Administración Municipal, a la Alcaldía Municipal. En razón de ello, el día de ayer en el Consejo Municipal tomamos el acuerdo de que íbamos a formar una comisión compuesta por la trabajadora social, por el ingeniero de desarrollo urbano, y por el asesor legal del mismo Consejo Municipal. Ellos tres nos van a valorar cada una de las diferentes solicitudes y ellos son los que van a emitir la resolución final de recomendación al Consejo Municipal de quiénes serán las personas que probablemente van a adjudicársele el Chinamo de manera temporal. Una vez conocido por parte del Consejo, analizado cada uno de las razones del por qué se recomendó a uno y a otro no, y una vez que se discutan todos los temas y el Consejo tome el acuerdo, pues se procederá a emitir una resolución a cada uno de los adjudicados para que con esa resolución vengan y consigan o adquieran la patente temporal. Al final, lo que pretendemos es de que no vayan a haber malas interpretaciones, de que todas esos comentarios que se dan muchas veces que son negativos, tratar de eliminar esos comentarios, y que por el contrario más bien sea un trabajo meramente técnico y profesional dentro del campo social y dentro del campo legal, quienes determinarán y le recomendarán al Consejo quiénes van a ser las personas adjudicadas a esos chinamos que se van a dar de manera temporal por 3 meses. ¿A los que va a pasar con los que están construidos ya? Bueno, en caso de que no clasifiquen, de que por X circunstancias la trabajadora social junto con el abogado consideran de que no clasifican dentro de los parámetros que ellos establecieron, pues lamentablemente van a tener que quitar lo que tienen ahí, porque si bien es cierto que en un momento determinado algunos que el Consejo, cuando nosotros procedimos a botar todos los escombros que habían ahí, algunos pidieron permiso al Consejo para quedarse ahí, pero estábamos hablando de 3-4 personas. En un momento determinado ellos vinieron y nos dijeron de que el invierno era muy fuerte y que se les estaba dañando la mercadería y que se les permitía porque el Consejo les dijo de que pusieran un toldito nada más, que inclusive lo podían poner en la mañana y se lo llevaban en la tarde, pero que en razón del invierno les permitieran hacer un pequeño techito para salvaguardar la mercadería que ellos tenían ahí. Efectivamente, el Consejo, desde la óptica digamos social y objetiva, tomó la decisión de que sí, de que efectivamente el invierno era muy fuerte y que el toldo que ellos ponían no tenía capacidad para sostener la cantidad de lluvia que caía en el sector de Paso Coronado durante el mes de invierno o durante los meses de invierno. Y entonces tomó la decisión de permitirles que hicieran un pequeño techito. Sin embargo, bueno, no sé, corrieron la bola y entonces empezaron ya a dar lugares y a adjudicar parte del terreno, que la verdad es que no, eso no procede. En caso en que la comisión determine que la persona que está ahí no le corresponde adjudicarlo en Chinamo, va a tener que recoger la estructura y llevársela para su casa, porque nosotros no se lo vamos a permitir.